Adiazu zaxan. Bueno, egun onberriro, gaur eskualdeko planen estrategikoen bultzakada bat ematen diogu, eta hortarako sinatuko ditugu hitzarmenak zenbait garapen agentziekin, ez? Eta hemen nirekin daude Fernando Nebreda, Oarsoldeko zuzendaria, Eneko Etxeberria, Iraurgi Lantzeko lehendakaria, okerez banago, Koldobik Olabide, Ugasako lehendakaria baita ere, Olatzpeon, Tolosaldeko garapen agentziaren lehendakaria, eta Juan Ángel Balbaz, Debesako garapen agentziko zuzendari nagusia. Beraiekin sinatuko dugu, bakoitzarekin sinatuko ditugu hitzarmenak. Bakarri gogoratu eta oso azkar, beste bileraten egon bakarrelako, zeintzuk diren plan hauen helburu nagusiak. Alde batetik, eredu energetiko berri bat bultzatzea, eta hemen aipatu nahi nuke, bereziki energia berriztagarriak, berriztagarrien erabilpena bultzatu egin behar dugula, efizientzia energetikoan gero eta gehiago lan egin behar dela, emisioa gutxitzen ere saiatu behar garela gero eta gehiago, eta gu kanpotik daukagun dependentzia ere gutxitzea dela beste helburu nagusia. Eta bestaldetik ere, gure gizartean dugun arazo larri bati beti aurre egin behar zaio. Eta hau da, ahultasun energetikoaren arazoa. Nere aldetik eta diputazio aldetik esan eskualdekin lan egin behar dela zuzenean, eta hori da gure asmoa eta badakagu esperientzia, eta esperientzia oso ona izan da orain arte, eta guk ere bultzatu nahi dugu hemendik aurrera hori horrela izatea. Alduntitik, plan bakoitzari, eskualdeko plan bakoitzari, 50.000 euroko ekarpena egiten diogu, eta guztira 300.000 euroko ekarpena izango da aurten. Gure asmoa da, urtez urte, gehitzen jutea, eta baita ere, hemen gaur, sei garapen agentzia daude, baina oraindik falta zaizkigu batzuk, esan genuen, legaldi hasieran, nahi genuela, garapen agentzia guztiak hemen izatea, eta hori izango da gure asmoa, eta hori izango da gure lana, hemendik urte batera behintzat, ez bagaude denak behintzat baten bagehiago egotea. Decía que para mí siempre es un placer, ¿no? el presentar esta firma de convenios con las agencias de desarrollo de las comarcas. Siempre pensamos que el trabajo en conjunto con las agencias de desarrollo y los municipios es fundamental en desarrollar planes de energía, porque además cada comarca tiene sus propias especificidades, y aquí lo que se trata es de impulsar un nuevo modelo energético. En ese nuevo modelo energético, como decía antes, tenemos dos objetivos fundamentales. Una es la mejora de la eficiencia energética y para ello impulsar también energías renovables, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por supuesto, reducir la dependencia energética que tenemos del exterior, que, como suelo recordar, en Guipúzcoa estamos por encima del 95%. Por tanto, esos son objetivos fundamentales, ¿no? Y luego un problema social que todavía persiste en Guipúzcoa, ¿no? Que pasa a veces un poco desapercibido y está a veces oculto, pero que hay que luchar contra la vulnerabilidad energética, y para eso es fundamental también el conocimiento exhaustivo que se tiene en los municipios y las comarcas, porque son las administraciones que trabajan más cerca del ciudadano. No me voy a extender mucho más, ¿eh? La aportación que hace la Diputación son 50.000 euros para cada agencia de desarrollo, y en total van a ser 300.000 euros. Y la verdad es que, vista la experiencia pasada, pues la verdad es que yo creo que es un dinero muy bien gastado desde las administraciones públicas. Y por tanto, pues agradecer a todos los presentes aquí ya los he citado, y bueno, sin la colaboración de las agencias de desarrollo esto sería imposible de llevar adelante. Y por tanto, pues un impulso para Guipúzcoa y un trabajo que si bien es a medio largo plazo, pero hay que trabajar todos y cada uno de los días, ¿no? Y por tanto, pues nada, reitero el agradecimiento, y bueno, ya si alguien tiene algo que decir, pues, y si no, pues firmamos los convenios. No sé si hay preguntas, ¿eh? Si hay preguntas ya nos diréis. Sí. ¿Cuál es el...
Bueno, las agencias lo que hacen es el plan estratégico de energía de cada comarca, y lo que hacen es, efectivamente, en los ámbitos que hemos dicho que van a trabajar, básicamente, pues cómo impulsar las energías renovables, cómo reducir las emisiones de gases, cómo aumentar la eficiencia y también hacer programas específicos para atender y luchar contra la vulnerabilidad energética, ¿no? Básicamente, esas son las grandes líneas, pero es verdad que la situación de cada comarca es diferente. Es diferente, pues, desde el punto de vista de que tengan sus propias empresas de generación de energía, como hay alguna comarca que la tiene, o el grado de industrialización, o bueno, pues otro tipo de problemáticas que pueda haber en cada territorio, ¿no? Por tanto, las líneas generales son las mismas, pero es verdad que cada comarca tiene sus propias, digamos, situaciones, ¿no? Y por tanto, pues siempre hay ciertas diferencias. Los que mejor conocen son las agencias de desarrollo, sus necesidades, y por tanto, esas evaluaciones las tienen hechas y lo que hay que hacer es, pues, impulsar planes de acción, ¿no? ¿Va a ir ese plan o si lo primero es hacer un análisis? Bueno, en las diferentes comarcas, bueno, se está trabajando. Bueno, este es un todo el tema de la energía es un aspecto transversal que incorporan las diferentes políticas, las comarcas. Lo que estamos trabajando, hemos trabajado. Inicialmente hicimos un plan comarcal de energía en el que se identifican cuáles son las debilidades y las oportunidades relacionadas con lo que es la eficiencia energética y esa reducción de la dependencia, a fin de cuentas, de la energía que tenemos todas. En las comarcas, cada una tenemos nuestras especificidades y características. Estamos conformadas por varios municipios, dependiendo un poquito de cuál sea la agencia comarcal, y lo que se actúa es. Pues bueno, pues tenemos estructuras comarcales con las que se optimizan lo que son los diferentes recursos para trasladar estas políticas que vienen impulsadas desde Diputación a los diferentes ayuntamientos y a la ciudadanía, porque también tenemos que tener en consideración que bueno, pues, las agencias comarcales son instrumentos también de gestión de las administraciones para poder agilizar lo que son las políticas públicas, pero que nuestro público objetivo son tanto empresas, comercios y como la ciudadanía en general. En el marco de estos proyectos también entran pues, con el programa Arquitu que se están trabajando y se están poniendo en marcha, por ejemplo, ahora en los ayuntamientos, que son jornadas o talleres, ¿no? En los que se va enseñando y mostrando como una herramienta de sensibilización de la ciudadanía de lo que es el consumo energético y enseñar cómo se puede reducir lo que es el consumo energético y conocer pues, cosas tan básicas como pueden ser la factura energética. Entonces, son cuestiones que se trabajan en esos tres ejes, ¿no? Ciudadanía, comercio y pequeña empresa, fundamentalmente, que es un poco como trabajamos. De todas formas, en los anexos de. Programa, pues tenemos un programa ya adjudicado, ya pactado con la Diputación, en la que, por ejemplo, vamos a analizar un antiguo molino de Urrestilla, a ver si merece la pena activarlo y enseñarlo como unidad didáctica. Tenemos un programa sobre bueno, electricidad y energía en las viviendas, con un programa de vulnerabilidad en relación a la pobreza energética. Tenemos algún aspecto de difusión también, de sensibilización y programas de este tipo, pero son programas concretos que creo que cada uno tiene su anexo, ¿no? Sí. Eso, sí. Están ahí, que los podéis ver, efectivamente. Cada uno de ellos está. Porque se adaptan, lógicamente. Cada comarca tiene un plan de energía y, lógicamente, cada año pues va seleccionando las actuaciones en base a ese plan de energía, ¿no? Y ahí es específicamente. Cada programa lo puedes ver, pues tiene. Lo puedes ver, ¿eh? Quiero decir, tienes las copias aquí, puedes ver cada pro. ¿Eh? Ay, Ah, perdón. vale, ah, perfecto. Vale. No, te digo que, bueno, que está. Los 50.000 euros que vamos a Sí. recibir, cada uno están Sí. desglosados en un programa en concreto. Eso es.
Sí, no hemos detallado todos los programas porque, como decíamos, cada comarca tiene su especificidad. Eso. Y es verdad que algunos han empezado antes, otros después, en fin. No todos los planes están en el mismo nivel de desarrollo, ¿no? Porque hay actividades previas y bueno, pues y además, como hemos dicho antes, todavía hay comarcas que no se han incorporado y, evidentemente, el trabajo que hay que hacer, no solamente con los que estamos aquí, sino que los que todavía falta, ¿no? Antes se me ha olvidado poneros un mapa, pero bueno, si os sirve de referencia, no voy a entretener. Pues bueno, en 2016 teníamos esa presencia de agencias comarcales. Lo tenéis, creo que en el documento que os hemos facilitado. Y pues poco a poco vamos incrementando, ¿no? La idea sería a poder ser terminar la legislatura con todas las agencias de desarrollo implicadas en este planteamiento, ¿no? Vale. Ez badaude galdera gehiago. ¿Alguna pregunta de fuera del convenio? Fuera del convenio, pues cuando firmemos el convenio, si te parece. Digo, porque ellos están en otra reunión también de políticas sociales y se tiene que trasladar. Por tanto, si hay cosas fuera, si no os importa, lo hacemos fuera de esta rueda. ¿De acuerdo? Que firmamos todas las hojas.